Por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva. Y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Oigan, está muy oscuro acá. Necesito una lucecita. Buenas madrugadas tengan, compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, su comandante insurgente Galeano. Die folgenden Informationen wurden dem Bericht des Menschenrechtszentrums Freiber entnommen. Am 2. Mai trafen sich im Caracol La Realidad die zapatistischen Autoritäten des Rates der Guten Regierung mit Mitgliedern der historischen, unabhängigen Gewerkschaft der Agrararbeiter und Bauern, genannt CIUAC Histórica. Anlass war die Verhandlung über ein von der CIUAC entwendetes Fahrzeug der zapatistischen Organisation. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Porque lo más importante para nosotros son las y los compañeros de los pueblos. Ellos son nuestra fuerza, nuestro alimento, nuestro destino. Ellos somos nosotros. Hemos visto durante estos 20 años que cuando dialogamos con esos vendepatrias, pues no sirvió para nada. Por eso nosotros como zapatistas no estamos para luchar por tomar el poder, ni por elecciones, ni por las armas. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. Mitglieder der CIUAC Histórica, die auch Bewohner der Gemeinde La Realidad sind, attackierten die Einrichtungen der autonomen zapatistischen Schule und Klinik und beschädigten das entwendete Fahrzeug. Der Vorwand war der, dass ihre Repräsentanten angeblich entführt und im zapatistischen Zentrum festgehalten wurden. Der Privatsekretär der CIUAC Histórica, Professor Roberto Álvaro Velasco, sagte jedoch aus, dass er zu keinem Zeitpunkt festgehalten wurde, dass er frei war und entschied zu bleiben, um das Problem zu lösen. En la madrugada del día primero del mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravilloso, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marcos. Das Caracol erreichte die Nachricht, dass 68 Zapatistas, welche auf dem Weg nach La Realidad waren, in einem Hinterhalt mit Schusswaffen, Macheten, Stöcken und Steinen angegriffen wurden. Einige der im Zentrum versammelten Zapatistas verließen dieses, um ihren Kameraden zu helfen und wurden ebenfalls angegriffen. José Luis Solís López, dessen Kampfname Galeano war, wurde von 20 Paramilitärs umzingelt, geschlagen, mit der Machete verletzt und angeschossen. Schließlich wurde er durch einen Kopfschuss getötet. La gente de la ciudad, ¿qué hacen? Más que el trabajo de ser paramilitar. ¿Y a quién le sirve eso? A los ricos, defendiendo a los que los explotan. Y les decimos al mal gobierno
el pueblo zapatista de la realidad, jamás permitiremos que la destruyan. Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes, ni caudillos, ni mesías, ni salvadores. Para luchar solo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Marcos, el personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas, lo destruimos. Por mi voz, habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.